En entrevista para Mega Noticias, el presidente municipal de Mulegé, Guillermo Santillán Mesa, dijo que se está preparando una denuncia penal en contra del exalcalde mulejino José Murillo, ya que en las primeras auditorías practicadas al ayuntamiento, de acuerdo a información vertida en medios, resultó el faltante de recursos propios, federales y bienes inmuebles en un total de 60 millones de pesos. Esto y contando. Aún falta que determine el monto final, tanto la auditoría practicada como el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. Principalmente la cuestión financiera, lamentable, falta de recursos, falta de aplicación de programas, y en esa parte algunos gastos que se hicieron, que están algunos en observación por el órgano de fiscalización del Congreso, y pues con esa parte tan lamentable, bueno, pues necesitamos nosotros tomar decisiones y encontramos, y lo propusimos allá al Cabildo, y el Cabildo y un servidor juntos determinamos integrar una denuncia de hechos para que la autoridad responsable, la autoridad correspondiente en este caso, que sería la Procuraduría, y en caso de los recursos federales, la instancia federal que sería la PGR, pues integrara, ¿sí? Y se hiciera llegar de los elementos necesarios para poder constituir, en su caso, los hechos delictivos si los hubiere. Señaló que por lo delicado de la denuncia y la información, deben de mantener el sigilo y actuar de manera correcta para que se lleven a cabo las investigaciones sin cometer algún error. Recalcó que quien tendrá la última palabra es la autoridad correspondiente. Es una parte que sí debemos de llevar cierto sigilo, cierta secrecía, es decir, vamos a presentar una denuncia para que salga una orden de aprehensión, pues le estamos avisando. Yo creo que nosotros vamos a presentar los hechos y ahí nosotros pudiéramos hacerlo de conocimiento de manera inmediata que presentamos los hechos, en qué condiciones, pero quien tendrá la respuesta y la continuidad de estos hechos sería la autoridad correspondiente. Toño Cervantes, Mega Noticias.